Festeggiate come campioni perché Milano non è Milan. Italia è Milano! Bienvenidos como siempre rosoneros a un nuevo video de noticias AC Milan, la serie que todo el mundo le encanta ver en el canal y que al papucho le encanta producir para ustedes. Y hoy tenemos como siempre un nuevo video y una información sobre el AC Milan, por lo cual comencemos con todo este video. Y arranquemos con todo, señores, dejando ese like. ¿Por qué? Porque les digo que más allá del video de noticias, les digo que también sabemos que en breve se va a jugar, cuando estoy subiendo este video, el partido entre el Milan y el Barça. Por lo cual, si quieren una reacción en directo y previa también, o sea, después de una hora que se publique este directo, si quieren que yo esté ya en directo para pues vivir la previa del partido, reacción del partido y postpartido, dejen un like a este directo. Y si llegamos a 500 likes, lo voy a hacer, así que eso depende de ustedes. Si no, pues a lo mejor haremos una reacción post partido y ya está. O si no, me voy a dormir y no veo el partido porque está bien tarde. Vamos con la información. Tenemos el tema de la llegada de Davis Vázquez, que mañana va a ser un nuevo fichaje de el Chelsea. Y pues bueno, a ver qué tal le va en la Liga de Inglaterra. Ojalá que, bueno, sea una buena presión para él. Esto lo confirma Matte Moretto. Y poco más. Un jugador que realmente fue bastante random su llegada al Milan y todo su pasaje. Daniel Longo informa que, más allá de también ese interés que tiene sobre De Ketelaere, el equipo del Lens se añade a los interesados en la Real Sociedad. Y bueno, lo bueno es que hay varios equipos detrás del belga que también muchos se quieren llevar con la sección con opción de compra. Y bueno, veremos qué va a pasar. Yo creo que el Milan aún no está muy seguro de qué hacer con CDK, si venderlo, si cederlo, si dejarlo del equipo. Es medio complicado y es para mí el tema más incierto del equipo, ya que realmente podría pasar cualquier cosa en estos últimos días de mercado. Daniel Longo también informa sobre el Milan y el Besiktas, y que parece tenían cerca ya un acuerdo por Junior Mesías, pero al parecer el jugador brasileño está más orientado a decir no a esta propuesta desde Turquía por motivos personales, sobre todo también porque quiere quedarse en Italia. Y bueno, una pena, la verdad. Creo que Mesías también debe saber que por más que se quiere quedar, no va a jugar en el Milan. Sobre todo creo que sí que puede encontrar algún equipo interesante en la Serie A, pero los tiempos van pasando, el mercado se va cada vez más achicando, y si no encuentra equipo realmente que se va a complicar. A ver qué pasa y si se puede encontrar al final una salida, porque creo que con Chukwueze y con Pulisic y Romero también no va a jugar nunca. También tenemos un video polémico, un video de cachondeo de nuestro Jerry Cardinale, ahí pues un poquito de perreo, ahí perreando un poquito, bailando en la fiesta de Jennifer López. Y bueno, grande Jerry, me representa a mi presidente. Y bueno, poco más, la verdad, se ha ganado a muchos soneros con este bailecito en este video. Tenía unas palabras de Di Lorenzo, capitán del Napoli y también parte de la selección italiana, y dice que pues si podría jugar otra vez un partido sería aquel que jugamos contra el Milan, ya sea en la ida o en la vuelta de la Champions League. El partido y los partidos se decidieron por pequeños episodios, detalles, y que fueron cosas también muy del momento. Fue una gran desilusión, y realmente que lo digo con mucho respeto al equipo adversario, ya que también tuvo mucho valor en lo conseguido. Y bueno, buenas palabras, la verdad, también porque antes de leer la entrevista en completa había visto otro artículo que era polémico, que nada más sacaron la parte de como que quería jugar otra vez contra el Milan y tal. Era un poco más una entrevista polémica como parecía, pero al final el jugador fue respetuoso, por lo cual grande Di Lorenzo. Y a ver, es normal, fue el partido tal vez más grande de la historia del Napoli en las competiciones europeas, y pues también fue un partido muy parejo, así que también entiendo que esté picadito y que quiera revancha, a ver si el fútbol nos la permite a los dos. Teo Hernández también se despidió de su amigo Ante Rebic en Twitter, y bueno, grande Teo, ahí mostrando un poquito de pues ser un buen capitán, y yo creo que es el verdadero capitán del equipo, que también con este tipo de cosas para mí demuestra que tiene los galones para hacerlo. Aunque no sé, es un poco raro también porque a veces veo que la cuenta de Teo en Twitter publica mucho lo típico que pues se lo lleva algún community manager o algún gestor de cuenta, pero no sé, a veces también sí que escribe el mismo, así que no sé si a veces es él o es el que le lleva la cuenta, pero bueno, igual grande, y aparece también que pues despide a un jugador que al final fue parte de la familia. Sebastián Osarne informa que Milan sigue detrás de los pasos de señor Matt Docky, este jugador de la Salernitana, que también pues al parecer tendría por detrás del jugador al Torino, y pues por ahora el Milan tiene que tener que deshacerse de Balotelli para que llegue este jugador. Y a ver, para mí es la grandísima opción, gente. Es un pedazo de fichajazo que también le puede dar un poco de
rotación a Teo en los últimos minutos, o en partidos que de verdad no son tan importantes, y también es italiano, es accesible, creo que el Milan no debía pensarlo, por este jugador que también tuvo una gran temporada en el equipo de Salerno. Yunus Musa va a llegar el día de mañana a Milano para también hacer las visitas médicas el día jueves, según Mate Moretti, y bueno, por fin también se cierra este fichaje para también ya poner el ojo en los siguientes y seguir pues este ritmo de fichaje no pare. Miguel Osquín informa que sobre el jugador argentino, el señor Alejo Vélez, tiene pues aparecer una oferta ya en la mesa de su equipo de 10 millones por parte de Nottingham Forest y aparecer un contrato listo para el 2028. Y bueno, veremos qué pasará. Yo espero que el Milan no se deje, pues digamos que perder este jugador, porque es un jugador que para mí no quiero que sea el típico caso Juliano Enzo. Espero que, si el Milan está medio convencido de que es un jugador que va a servir, pues que lo fichen por una cifra para mí bastante baja para los estándares del Milan, y realmente pues también nos hace falta, creo que vale la pena la apuesta, ya que este jugador realmente que si se puede convertir en el nuevo Lautaro, el nuevo Julián, pues puede ser realmente que ese gran 9 que nos ha faltado todos estos últimos años y que al parecer pues podemos tener otra vez más ahí la oportunidad de poder fichar. Tenemos las palabras de Rafael Leao, que dio en un canal de YouTube diciendo que el Milan es el equipo correcto para ganar la Champions League y el Balón de Oro, así que gente, Rafa, la verdad que se ha pasado de hace 3 años que no lo soportaba ahora mismo a que le como todos los cojones, gente. O sea, es nuestro líder absoluto, es un crack absoluto en el campo, pero también fuera. Es, aparte de ser muy amable y súper muy buena onda, es un tipo que también habla así del Milan. O sea, esto me pone obviamente súper feliz. Un tipo que quiere que Milan gane la Champions, que él también quiere llevarse el Balón de Oro. Y esto obviamente también me refleja que él también se quiere quedar, que confía en el proyecto. Y eso para mí pues significa que se vienen años muy divertidos y que vamos a vivir todos aquí juntos en el canal con mucha emoción y ojalá con ganas de celebrar cositas. También tenemos un poquito de locura porque al parecer Krunic, según varios medios, sobre todo medios de Turquía, podría estar cerca de llegar al Fenerbahçe, ya que este jugador ya tenía un acuerdo inclusive con los club turco, o sea con el club del Fenerbahçe, para poderse ir a este equipo, para ser también titular y tener una buena pues masa económica a disposición para ganar. Y digamos que pues a parecer nada más faltaría el acuerdo entre el equipo turco y el Milan. Veremos qué pasará, es una posibilidad que se está barajeando, ya que el Milan no tiene al jugador en el mercado, no lo quiere vender ni lo quiere ceder, pero sí que ya con la edad que tiene pues es el último momento, ya se puede hacer una buena venta por el jugador, porque luego ya va a avanzar más de edad y su precio va a bajar. Y pues creo que el Milan lo puede vender ahora, y si aparece llega la oferta correcta, o sea unos 10-15 millones, el Milan lo podría vender. Y a ver gente, yo estoy muy de acuerdo, creo que es un jugador que sí, nos ha dado bastantes cositas, nos ha dado confianza y más o menos regularidad, pero es un jugador limitado, que a día de hoy lo vemos y lo apreciamos bastante, pero creo que tampoco es un crack o alguien del estilo, por ejemplo, nivel Benacer o Tonal. Así que creo que si podemos sacar un buen dinero por él y sobre todo abrir espacio para que llegue ese gran fichaje que para mí va a llegar todavía este mercado, pues sería ideal, porque de ahí hacemos el espacio, recaudamos fondo y aparte también mejoramos el nivel y rejuvenecemos el mediocampo, ya que al final este jugador tiene ya casi 30 años y el que seguramente llegue va a ser un jugador muy joven, por lo cual para que se pueda dar, sobre todo también porque se viene otro rumor que para mí puede complementar esta información. Y es que Sport Mediaset informa que Milan sigue también los pasos de Kop Vainers, este mediocampista del Atalanta que tiene una muy buena reciente temporada con el equipo de Bérgamo y que también es un ex jugador del AZ Alkmaar, jugador que también estaba ahí, era pues por ejemplo Reinders, que convivieron juntos, así que realmente sería formar una pareja ahí buena de holandeses en el medio campo. Y este es un jugador que sí, es carito, pero que para mí lo vale. Creo que por unos 40 millones te lo puedes llevar. Y pues vendiendo a Krunic más, por ejemplo, meter en el trato un CDK, que es un jugador que al parecer interesa también a Atalanta, pues podrías hacer la operación posible. Veremos qué pasará y ojalá que se pueda dar. Pues para mí se puede dar un movimiento bueno entre los ambos clubes y sobre todo para el Milan mejorar la plantilla con un jugador de mucho nivel como lo es con Miners y también con una edad muy buena. El Ajax, según el periodista Luca Magnetti, ha pedido información sobre el jugador Adli. Veremos qué pasará, también lo comentó esto Mate Moretto. Y pues bueno, esperemos que se pueda dar una salida buena para Adli. Creo que el Ajax es un gran equipo, un equipo que también potencia los talentos, y pues si es cedido también estaría bien, a ver si se potencia y luego lo traemos otra vez y lo revendemos más caro o nos los quedamos. Vamos con los posibles 11 que Milan pondrá el día de hoy contra la Juventus, contra la Juve, tenemos ahí, perdón, contra la Barcelona, que digo Juve, me estoy fumando un petardo. Mañana en la portería, Florenzi, Chua, Tomori,
Tete Hernández en la defensa, Loftus, Krunic y Reinders en el medio campo, arriba Pulisic, Giroud y Leao, y por el lado del Barcelona, Ferran Torres, Ansu, Fermín y Rafinha, Kessié, Sergio Roberto en el medio campo, Marcos, Eric, Koundé, Dez en la defensa, y en la portería Iñaki Peña. Veremos qué tal va el encuentro, y como ya he dicho, gente, 500 likes y hacemos previa live reaction y post partido, así que obviamente depende de ustedes que le den apoyo a este video y ahí estaremos. También se ha cerrado la operación con la cifra del costo de la llegada del jugador polaco de 2006, Mateusz Skonjislas, y es de 300.000 euros según Daniel Longo, así que pues bueno, veremos si este jovencito, fichajito, estilo Kalulu por parte de Moncada puede darnos un gran rendimiento en el futuro en nuestro equipo rosonero. También es un país que saben que quiero mucho, que es la Polonia, y pues obviamente también sería bueno tener un jugador de ese país para pues obviamente representar a este lugar con grandes jugadas y goles en nuestro equipo. Por último, también tenemos el tema de Pellegrini, que según Alfredo Pedula, este jugador sí que se ha hablado para el Milan, pero que por ahora está medio, digamos, que alejado, porque es un jugador que tiene también un perfil más de titular que para ser suplente de Teo Hernández. Pero por ahora pueden que haya más contactos en las próximas horas. Y bueno, veremos qué pasará. Jugador interesante, pero que a mí creo que es el que menos me convence para llegar, ya que creo que hay mejores opciones, la verdad. También tenemos esta foto muy linda de Milan que se tomó allí en Estados Unidos, ahí un poco también agradeciendo lo que ha sido todo este tiempo allá en el país de los americanos, y pues bueno, ahí está todo el equipo ahí presente con el staff para luego ya estar preparado para el equipo y para el partido de hoy, y luego partir de vuelta a Milanello para también por fin reunirse con el Chucu que está esperando ahí solito en Milanello. Y de último momento también salió el tema de Hildman, este jugador del Lecce que tuvo una gran temporada y que ya tiene al parecer su camino más o menos hecho a la llegada del Sporting de Portugal, pero también Gazzetta informa que podría aún darse la fichada de este jugador por parte del Milan, ya que sigue el interés sobre todo también por la partida posible de Krunic. Veremos qué pasará, y es un jugador que realmente le gustaría a mucha gente y también tiene sobre todo las características que a día por hoy nos hacen falta. Y vamos con los saludos, señores. Un saludo para Kamikaze, para Jesús, para Forza Milan, para Gabriel, para Rubén Barrasco y para Carlos Medina, un venezolano, un pana mío. Un saludo para todos ustedes. Si quieres, como este episodio aquí en el canal, se administran, que es People New York. Y bueno, gente, la verdad que contento porque estamos haciendo las cosas bien, la verdad, gente. Porque yo creo que, como les he comentado aquí en el canal, que últimamente les comento cosas y van pasando, y yo para mí lo mantengo, gente. Creo que va a llegar un fichaje muy gordo a final de mercado. Y creo que puede ser el mediocampista. A ver qué pasa, gente. Ojalá que se pueda dar lo de Krunic. Yo confío en esto porque creo que el Milan gana bastante en la operación y también se puede mejorar bastante todo. No sé si me escucharon, gente, pero alguien acaba de hablar por debajo y eso pasa por no cerrar las ventanas de la casa. Ahora lo voy a cerrar. Pero, gente, nada. La verdad que... Forza Milan. No sé. Nos vemos más tarde si es que llegamos a 500 likes. Y si no... realmente que, pues bueno, gente, no sé, me ha jodido un poco esa voz. ¿Quién ha sido, gente? Salgo y me lío a puñetazos. No, gente, no, me voy a ver el video y a escuchar otra vez eso. Fue alguien que pasó y me vio haciendo videos de noticias. O fue uno de ustedes, papuchos, no lo sé. Bueno, gente, vamos a cerrar las ventanas y nos despedimos. Nos vemos como siempre aquí en un nuevo video, señores, en People You. Como te lo digo, te lo dice mi amigo Pipo Yor, aquí con mucho estilo.